¿Notás un cambio en, las, eh, en la última generación respecto de lo que buscan en la moda de los millennials sí, o de los millennials? Yo, yo creo que hay un cambio en el mundo. Sí, sí. En el ¿Y en qué lo notas vos en la moda? Bueno, en la moda eh, lo noto en que no hay, no, no están más las reglas ni las exigencias ni todo eso que teníamos antes. Yo me acuerdo que iba, eh, yo vivía en Juncal, Uruguay, y por ejemplo... Iba al Espléndido, al, 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 al Capitol, ahí, que ¿Qué se en Santa Fe, y, este, y me ponía un blazer. Después empecé a ir sin blazer. Después empecé a ir con un set. Después empecé a ir con, con jeans. Es como de subir a un avión. Yo no viajaba sin blazer. Viajabas con blazer. Claro. ¿Por qué? Porque sí. Este, tenías que llegar presentable. Ahora, la no, gente viaja en... me pare... no, no es que tenía que llegar, me parecía que era lo que tenía que usar, pero como todo el mundo. La tenía... gente viaja en jogging. ¿Pero cómo? ¿Yo también? ¿Pero cómo? Pero te, tenés que, te tenés que adaptar, ¿no? Sí, Porque claro. vos no podés hacer. Antes se hacía emigraciones, hacía... sí, sí, sí. pasabas por acá, pasabas por allá, según por dónde y cómo y qué, 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 qué situación. Este... Y... Pero ahora qué, te tenés que sacar los zapatos, sacarte los cinturones. Yo ya dejo, sí, sí, me saco desastre, todo claro. antes de llegar. Te Espero que no, se me, que no se me caiga nada. Yo voy listo, cosa de. dispuesto a denudarte en el momento. Sí, claro. y después me llevo un pijamita así, me lo pongo <laughs> y chago. Y pues, ¿Cómo no voy a hacer? ¿Cómo no? Pero obvio, no, 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 no voy a ser tan ridículo de... hoy en día. Entonces, yo he hecho para señoras y clientes equipos que se ponían para salir de Buenos Aires y llegar a tal lado y después para de tal lado llegar a Buenos Aires con las estaciones cambiadas. es. ¿Quién? ¿Quién? No, no, no. Pero nadie, porque está el yogi, o el jean, y en la camisa, o un cashmere, una cosa, sí, sí, una sí. pashmina, una cosa que se envuelven y ya está. Y ¿Sí? los, por eso el mundo cambió. Entonces, en una colección, que por ejemplo preparaba una colección, por ahí la colección la más grande era, fue de 220 modelos, y la más chica de 89. ¿Sí? Y este, pero en esa cantidad había este desde los talleres de día, claro. de día de mañana, los tapados de mañana, si era de invierno, este, después de arreglado, hostel, arreglado eh, para primera hora bueno. de la tarde, para un almuerzo arreglado, para una, una cosa más paqueta, yo, al medio, después tres de la tarde, después, eh, teatro, este, canasta, no sé qué, todo eso. Ahora vas directo, puedes hacer una, un flash y vas directo a un vestido de cóctel y un vestido de noche. Claro, claro. existe más todo eso, es, existe, pero no tiene sentido hacerlo, porque la, aunque yo lo hago para ciertas clientes que quieren que se lo haga, pero quiero decir, como propuesta en una colección, podés hacer algo. Claro, no sería sería real hacerlo como propuesta. Claro, claro. puedes hacer, si tenés... hacer si te piden, pero no es lo que vos propones. No, puedes eh. hacer una propuesta de algo que sea muy nuevo y que decís, no. bueno, voy a voy alargar esta idea. Bueno, pero ya hacer todo el, el, el... No, no tiene sentido. ¿Qué accesorio es indispensable? Y los zapatos. Ninguno. <laughs> sí. Ah, indispe... Ah, indispensable. Ah, indispensable. No, accesorio, no, ninguno. Claro, como, bueno. como vos dijiste, no. No eh, hace eh, falta. Es indispensable si sentís que lo necesitas. Uh -huh. Si sentís que lo necesitas, indispensable. Y si no, no, no hay nada indispensable en la vida. Sa hay ciertas cosas indispensables. Sí, sí, obvio. Ya sabemos. Pero este... No en este tema. Pero no en este tema. No, claro. Eh, hablarle a la chica que me se... divierte, eh, con las preguntas que me hacen me a la divierte. chica que se siente insegura cuando se mira al espejo que no se sienta insegura que se mire y que se... se va a encontrar algo lindo seguramente y si no que se, que, que se entreguen las manos de alguien que sepa y que no, no para vestirse solamente sino para armarle una imagen no hoy en día las chicas tienen su gracia eh. tienen Son bastante ciertos prejuicios, hay unas que se... Me, qué sé yo, es, creo que el ser humano siempre fue así, uh -huh. yo creo que siempre fue así. Este, Pero qué le puedo decir a una chica, que, 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 si son, que son todas monas, ¿eh? unas más, <laughs> otras menos. Hay una edad que son... chicas y chicos a una cierta edad son todos... Son todos lindos. Son todos lindos, por supuesto. Pero que sean más... Este, que sean más, más, más este, personales, que no, eh, yo los que les puedo aconsejar es que, por ejemplo, cuando me preguntan qué color se usa, entonces yo contesto, el que le queda bien. Está genial. Porque, ¿qué, qué color? Qué, 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 ¿Qué me importa que se use si no me queda bien? ¿No? Gracias, Gino. No, gracias a vos. Fue un placer.